ha terminado el encuentro en esta Liga de Campeones de CONCACAF en Costa Rica. Emotivo segundo tiempo, partido 2-2 entre Saprissa y Monterrey. Lo más importante, que el conjunto mexicano logra la clasificación a la siguiente ronda. Sí, señor Jorge, un emotivo partido, muy luchado, con un segundo tiempo donde realmente dominó el equipo local de Saprissa. Pudo llegar al empate, pero no pudo llevarse el triunfo. Vemos las jugadas más importantes en los 90 minutos, cuando recién comenzaba el partido. En velocidad, Luis Rodríguez, uno de los mejores en Monterrey, mientras estuvo sobre el terreno de juego, marcaba la apertura. Sí, señor, un gran pase de Abraham Carreño. La respuesta de parte del equipo tico, una pelota que lucha Castillo. Va a ser el envío al área, un jugador que se pasa, pero la pelota pega en Severo Mesa y de esa manera, desafortunadamente, se convierte en 1-1. Minuto 32, otra vez la figura en el encuentro, Rodríguez, que envía el centro y el cabezazo de Abraham Carreño para decretar el 2-1. La ventaja la tenía el equipo regiomontano. Sí, señor, era mejor en esos primeros 45 minutos, pero en el segundo tiempo llegaba esta jugada, un gran cabezazo de José Mena para poner el marcador 2-2, justa igualdad por lo hecho por ambos rivales en este escenario, Ricardo Saprissa, donde se llevan un punto cada uno. Y de esta manera Monterrey queda primero, clasificado a cuartos de final, mientras que debe esperar por ahora Saprissa. Así queda entonces la tabla de posiciones dentro del grupo C en la Liga de Campeones. Monterrey líder clasificado con 13 unidades, continúa invicto. Saprissa, segundo lugar, 7 puntos. Maratona tiene 6 unidades. Seattle Sounders, eliminado, sin puntos. El equipo que actúa en la MLS de los Estados Unidos.